Muy buenas noches, bienvenidos todos un día más a Popular Televisión. Hoy vamos a hablar de deportes. Ya sabemos que no solemos hacerlo muy a menudo desde nuestros estudios centrales, pero es que tenemos un montón de pruebas por delante, un montón de actividades y para ello tenemos con nosotros a Juan Domínguez para contárnoslo todo. Buenas noches, Juan, concejal de Deportes de Santander. No le había presentado. Muy buenas noches y bienvenidos. Hola, buenas noches. Nosotros solemos ir más por Santander a visitar las actividades, pero bueno, ahí vamos a cambiar un poco el formato de lo que es este programa. Hoy cambiamos y estamos aquí en plató, que bueno, pues al final hay muchas cosas que contar, como dices, y bueno, pues supongo que, bueno, como dices, sabéis, también habéis cogido recursos y bueno, pues hablamos de lo que quieras. Hemos grabado de todo. Bueno, lo primero que podrán ver, tengo aquí un folleto, se llama Primavera Activa. Como todo el mundo sabe, el próximo lunes 22 de abril comienza la semana no lectiva en Cantabria, en todos los colegios de Cantabria. Bueno, pues para unir un poco lo que es deporte y también para ayudar a la gente, tenemos este programa de Primavera Activa. Cuéntanos, Juan, un poco más. Vamos a hacer un poco de repaso, aunque la mayoría de la gente pueda conocerlo, para todos aquellos despistados. ¿En qué consiste el programa de Primavera Activa? Bueno, el programa de Primavera es uno de los tres grandes programas que hacemos a lo largo del año. El programa, por un lado, el programa de verano, el programa que comporta todos los campus y demás que se hacen, el programa de Primavera Activa, que es este de que se inicia en Semana Santa y que, bueno, pues va hasta junio, y después el otro programa, que es el de escuelas deportivas y actividades, que es durante el curso escolar. Este programa, como bien dices, bueno, pues comienza el próximo 22 de abril con el inicio de la Semana Santa. Ya están abiertos desde ayer lunes las inscripciones. Y bueno, pues hay que decir que, bueno, pues es un programa que tiene diferentes, un poco de deporte alternativos, de ocio, de aventura. Tiene, bueno, pues tiene su parte de campus, tiene su parte de surf, también tiene algunas actividades de hípica y, bueno, diferentes programas que se concentran en esta semana, como digo, en la Semana Santa, y otras actividades que se hacen a lo largo de los meses de mayo y junio, pues bueno, pues para completar, en el caso de por ejemplo, del surf o de la hípica. Bueno, vamos a empezar. Primero tenemos a lo largo de la semana los que conocemos como los campus. Mini multideporte y multideporte así para secas. Coméntanos un poco qué actividades se realizan en estos campus. Sí, bueno, pues el campus mini multideporte son el mismo formato, parecido formato que el que se hace en verano, y es, bueno, pues el mini multideporte se realiza para niños de 3 a 5 años. Son, bueno, pues básicamente campus de iniciación y de, bueno, de familiarización y de conocimiento de diferentes deportes y, bueno, inicio de muchos niños a la actividad física o con juegos predeportivos y demás. Y bueno, pues como digo, es de 3 a 5 años, en las fechas del 22 al 26, incluido el lunes, que hay gente que sí que tiene esa duda, ¿no? El lunes también se incluye dentro de las actividades, sí hay actividad el lunes. Y bueno, pues van de lo que es de 10 a 14 horas. Y bueno, pues hay que decir que en este caso que contamos con ludoteca gratuita para todos los niños que vienen a los campus que se celebran, que se realizan en lo que es el complejo Rutbeitia. Y entonces, bueno, pues sería, como digo, de 10 a 14 horas, con, bueno, la posibilidad de que desde las 8 de la mañana los niños pueden estar ya en el complejo haciendo, bueno, pues diferentes actividades hasta que comience el campus. Ese es el mini multideporte. El otro, que es el multideporte, pues ya es, bueno, pues diferentes actividades también, como balonmano, como hockey, como tenis, como fútbol, baloncesto y diferentes juegos. Y también es de, en este caso, es de 6 a 16 años, y bueno, de 10 a 14, con la posibilidad de igualmente de ludoteca para los que, bueno, pues tienen que conciliar, y un poco buscando la posibilidad de que, bueno, pues que los padres puedan de alguna manera compaginar las actividades laborales con, bueno, pues el descanso que tienen los niños con motivo de esta semana no lectiva. Oye, ¿y por vuestra experiencia la ludoteca es muy demandada? Porque sí que hemos visto en otras ediciones, como la que estamos viendo, que son chiquitines jugando en el mini multideporte, que nos contaban que sí, que venían pronto, que venían después de desayunar y les dejaban allí los padres. Sí, hay muchas familias que no les queda otro remedio que, bueno, pues que comenzar la jornada desde las 8, cuando se van, otros 8 y media, 9, bueno, pues también depende un poco de la jornada laboral de los padres, que, bueno, pues que incluirlo, bueno, es una comodidad y es una vía de escape y una facilidad que tenemos, además siendo gratuita, pues bueno, pues muchos padres no tienen ninguna duda en, en,
en utilizar este servicio añadido. Y bueno, pues otro de los campus, si te sigo contando, sería el... Vamos a ir avanzando, que hoy tenemos muchos temas. El Multiaventura Sardinero, que bueno, que ya desde el año pasado se incluye como campus en las de verano, y en este caso pues también tiene actividades como orientación, como longboard, como patinaje en línea, deportes de playa básicamente, y bueno, se hace tanto en el Palacio de Deportes como el Parque de las Llamas y en la playa del Sardinero. En este caso es para, bueno, pues no es tanto para peques, sino para a partir de 6 años, de 6 a 16 años, y bueno, pues igualmente de 10 a 14 horas, y en este caso sí que no habría ludoteca en el caso del Palacio de Deportes, y sí que se incluiría el lunes, eso sí, el lunes 22 también estaría incluidos. Además de los campus, tenemos el curso semanal de surf, que bueno, sería también esta semana, del 22 al 26, en este caso desde los 8 años, de 8 a 16 años, bueno, un curso en el que es en la primera playa del Sardinero, concretamente en los bajos del Rin, y decir que bueno, pues que se le da a los niños todo el material necesario para poder, con que lleven bañador y toalla suficiente, y el resto se le da el material, bueno, pues para de 10 a 12 horas, en este caso, pues podrían disfrutar de este curso de surf, que bueno, pues tiene mucha demanda, y bueno, pues al final, pues entre una de cosas y otras, pues tenemos casi 120 plazas, 200, perdón. 200, 210, más de 200 plazas tenéis este año más preparadas. 200, sí, sí, más de 200 plazas a lo largo de todas estas actividades, y bueno, pues esperemos que, como en otras ocasiones, casi llegue a cubrirse la oferta. Oye, ¿qué va a pasar con el tiro con arco? Porque tenía muchísima demanda, lo estaban demandando cada vez más la gente, y este año habéis incrementado también la participación. Sí, bueno, el tiro con arco antes era pues un curso de fin de semana, y lo que se ha hecho pues es un curso semanal, porque bueno, pues un poco para iniciación, y se quedaba un poco corto en el caso del fin de semana, y bueno, pues vista un poco el feedback que siempre recogemos después de cada una de las actividades y después de cada uno de los programas, pues bueno, pues hemos decidido pues dar un poco de un periodo más largo, pues para que los niños no solo sea una toma de contacto que puede hacerse en un fin de semana, sino que sea toda la semana, y en este caso pues bueno, pues el tiro con arco se incluye como actividad de 10 a 12 de la mañana, sería también en el complejo Rutbetia, con la posibilidad también de disponer de la ludoteca, y bueno, pues parece que es una de las posibilidades que tiene la gente en esta semana también. Y la épica vuelve un año más, que la épica también suele ser muy demandada, a veces igual no es tan visible por dónde se celebra, pero sí que es muy demandado también los cursos de épica. Sí, los cursos de épica en este caso serán en el Centro Hípico del Bocal, en Corbanera, y bueno, pues igualmente a partir de 4 años, pues los niños pueden disfrutar durante un curso de 5 horas de duración durante la semana, de 10 a 11 y media en este caso, y bueno, pues otra de las actividades con mucho tirón, y bueno, que ha hecho que muchos niños en otras ediciones pues iniciasen el mundo de la hípica gracias a este programa. Sí, no tan conocido. Bueno, después de todo esto que nos has contado, porque tenemos actividades para todos los gustos, para casi todas las edades, para los más jovencitos, los más mayores no, cuéntanos lo más importante. ¿Cómo se puede apuntar la gente? Porque ha comenzado ayer el plazo para apuntarse, ayer mismo, así que explícanos para todos aquellos que todavía no se hayan enterado, ¿dónde se pueden apuntar? Bueno, pues básicamente en las oficinas de escuelas deportivas, que están en el complejo Rutbeitia, justo en el edificio de la piscina, ahí es uno de los puntos de inscripción, y otra posibilidad es a través de la página web, en www.santanderdeportes.com, y ahí pues también es... Por medios se puede uno inscribir, o llamando a las oficinas de escuelas si tienes alguna duda, pero la inscripción tendría que ser por una de estas vías. Ahí para inscribirse. ¿Y hasta cuándo está abierto el plazo? Pues hasta la misma semana. En principio, desde ahora ya se puede inscribir, y bueno, pues en función de la disponibilidad pues se irán cerrando los cursos, pero vamos, inicialmente hasta la semana anterior pues se podría uno inscribir. Bueno, y aunque no haya colas masivas, sí que les recomendamos, por la experiencia que hemos tenido otros años, que se inscriban ya, porque luego estas actividades suelen estar muy muy demandadas, sobre todo esa semana que hay que recordar que no hay cole, pero la gente trabaja, no es el que se pueda coger vacaciones. Bueno, Juan, comentabas al principio que esto es solamente una de las actividades que se realizan desde el Instituto Municipal de Deportes, pero tenemos muchísimas actividades a lo largo de todo el año. No sé si ahora que ya hemos cerrado el 2018, podemos hacer un pequeño balance de cuánta gente ha pasado
por el Instituto Municipal de Deportes. Bueno, realmente, como dices, es un bueno, pues a lo largo de los años siempre tenemos, pues tenemos calculado casi en número de usos, pues aproxima a los 2 millones de usos anuales. En cuanto a abonados, por ejemplo, los abonados del IMD, pues este año rondan los 6.200, es casi un 13% más que el año pasado. Y bueno, pues hay que decir que bueno, pues en las últimas cifras que hemos sacado en la última sectorial de deportes, por ejemplo, pues hemos hablado de que bueno, pues entre lo que es la gestión directa nuestra y la indirecta, que serían los centros de concesiones municipales, pues estamos hablando de una cifra de casi 35.000 usuarios diarios, vamos, usuarios de instalaciones, de abonados a instalaciones. Y por otro lado, otra cifra que llama la atención es que bueno, pues diariamente, y hablo diariamente, tenemos utilizando nuestros tornos o cualquiera de nuestras actividades, tanto directa como indirectamente, 13.000 santanderinos que todos los días están haciendo deporte en instalaciones municipales, bien vía directa o indirectamente, lo cual pues es un índice de actividad pues muy elevado, y por lo cual pues bueno, nosotros mismos estábamos sorprendidos de la cantidad de actividad que estamos generando a lo largo de todas las semanas, ¿no? No solo los fines de semana como deporte o actividades de ocio, sino bueno, los fines entre semana como práctica regular de santanderinos. Es increíble, unas cifras increíbles. Vamos a recordar instalaciones. Bueno, todo el mundo conoce el complejo deportivo Rutbeitia, pero ¿qué más instalaciones componen el IMD? Bueno, pues el IMD, el complejo, es un poco el centro neurálgico, son más de 40 instalaciones dentro de lo que es el propio complejo, pero además, bueno, pues tenemos los campos de fútbol a lo largo de, bueno, seis instalaciones deportivas que son campos de fútbol, tenemos el Palacio de Deportes, tenemos también el campo de golf de Mataleñas, el primer campo de golf municipal de España. Y bueno, pues esas son las principales instalaciones. Tenemos además 13 pabellones polideportivos distribuidos en la ciudad. Y bueno, pues además de todo esto, pues el IMD también realiza mantenimiento de pistas polideportivas de barrio que están, bueno, pues distribuidas por toda la ciudad y en los diferentes barrios, que bueno, ahora estamos haciendo una actuación concretamente de bueno, pues de cambio de mejoras, de mejora de las pistas. En las pistas y en estas instalaciones son 42 las que se están haciendo ahora mismo, diferentes boleras, las dos boleras municipales cubiertas también, que son la Mateo Grijuela y la Marcelino Saltercilla, y bueno, pues son dos de las boleras. Y bueno, pues hay que decir que bueno, pues que el parque, digamos, de instalaciones es bastante amplio, y bueno, pues seguimos ahí trabajando pues para, por un lado, para mantenerlas y para dotarlas de actividad. Sí, hemos hablado en otras ocasiones de ese plan de mejora de pistas deportivas, bueno, que está recorriendo toda la ciudad para hacer, no solamente adecentarlas, sino también hacer unas pistas muy llamativas y muy bonitas. Pero sobre todas estas, ¿hay alguna que sea la estrella del IMD en cuanto a número de socios, ya no te digo en cuanto a actividades, sino en cuanto a número de visitantes, de gente que va allí, ¿hay alguna que sea la estrella? Bueno, lógicamente el complejo, que tiene bueno, pues más de 2.500 abonados y muchos usuarios sin abono, que son usuarios libres, pues sin duda casi tiene... Yo creo que el número de usos rondaba los 800.000 anuales, y bueno, pues hay que decir que bueno, pues lógicamente son 42 instalaciones en una, y eso hace que bueno, pues que el uso sea, vamos, pues muy desproporcionado con el resto. Pero bueno, tenemos en la propia piscina ahora mismo casi 2.000 abonados, tenemos en el campo de golf pues cerca de 1.300 también abonados, y bueno, pues la verdad que el uso de instalaciones municipales y el de práctica, como te decía, pues es verdaderamente alto. Y además, pues bueno, pues tenemos que pensar que en nuestras calles semanalmente se están haciendo eventos continuos los fines de semana, tenemos carreras populares, tenemos diferentes pruebas en la bahía también, o sea, en diferentes en los parques también tenemos muchas actividades. Y bueno, pues estamos hablando de que cada fin de semana tenemos más de 200 actividades en diferentes instalaciones o en espacios abiertos, lo cual, bueno, pues es muy llamativo que entre una cosa y otra, pues la intensidad de uso, el uso intensivo y la práctica, pues es muy elevada. Cifras que a veces no lo parecen, es que sí. Estamos hablando de cifras muy, muy importantes. Uh-huh.
Bueno, y relacionado con esto, el IMD, lo que es el complejo deportivo Rusbeitia, comentabas que son 42 pistas en uno. Parece poco, pero sí que es cierto que estáis ahora mismo en un proceso de reforzar el personal. Tenéis convocados diferentes concursos y están en diferentes fases de convocatoria. Vamos a repasarlos un poco brevemente porque el que más ha avanzado al plazo es el de los oficiales de segunda. ¿Cómo estamos ahora mismo en este sentido? Sí, bueno, ayer finalizaba el plazo del día 1, finalizaba sí. El plazo de presentación de las candidaturas para un concurso oposición, para una, como dices, para plazas de segunda de mantenimiento y bueno, para crear una bolsa de trabajo. Y bueno, pues esa es una de las dos ofertas que tenemos ahora. Hay otra que próxima que va a ser de promoción interna dentro de los empleados actuales y otra que se va a convocar también de dos plazas fijas de oficial tercera, también concurso oposición y en breve pues se publicará tanto en el BOE como en el BOC y bueno pues se saldrán a concurso, ya te digo, concurso y oposición y bueno pues en eso invitar a todo el que, bueno pues de personal de mantenimiento que esté interesado pues que esté un poco atento porque bueno pues son, como te digo, el tener tantas instalaciones pues hace muy necesario que el personal pues esté a la altura de lo necesario para poder cubrir las necesidades. Son bueno pues muchos usos y mucho desgaste en cuanto a instalaciones y requiere pues un continuo trabajo de mantenimiento tanto en las internas, las pistas y las instalaciones cubiertas como las descubiertas, con lo cual, bueno, pues hacen falta distinto, gente muy versátil, muy que sepa, por ejemplo, trabajar con dosificadores de la piscina y igualmente sepa soldar lo que es las mallas de perimetrales de los campos de fútbol o de las pistas multideporte, bueno, pues es gente muy versátil la que tenemos y ahí, pues bueno, pues suelen ser, bueno, pues exámenes de muy variados, pero que bueno, pues que realmente pues es muy interesante que tengamos gente que sepa hacer un poco de todo y así poder cubrir las necesidades que tienen. Exactamente, vamos a dejarlo un poco claro porque a veces estos trámites administrativos son un poco complicados para todos. Cuando estamos hablando de bolsas de empleo se trata de crear, de tener a gente cualificada, pero ¿tenéis algún número de plazas para esos oficiales, estos que ya están cerrados el concurso, de los oficiales de segunda de mantenimiento o ahora mismo lo que hacéis es ya crear una lista de gente que pueda trabajar para cuando la necesitéis? Por un lado está la bolsa de trabajo que sería eso, una bolsa donde bueno, pues se tiraría cada vez que hace falta un trabajador se iría contratando de esa bolsa y por otro lado son dos plazas ya fijas de oficial, una plaza de oficial de tercera de mantenimiento y otra de monitor de golf para el campo de golf. Esas serían las que saldrían luego, pero estas plazas de mantenimiento pues serían bueno, pues para la bolsa de trabajo, sí. Exactamente. Bueno, pues recuerden lo que nos ha comentado Juan, estén atentos al boletín oficial de Cantabria porque en cualquier momento pueden estar convocadas estas plazas y la verdad que se necesita mucho trabajo ahora mismo. Todo esto para llegar al final de la última parte de este programa, que es la parte de las futuras competiciones. Bueno, todas estas instalaciones son muy buenas, se han mejorado para lograr atraer cada vez más competiciones al margen del disfrute de los propios santanderinos, eso sí. Y tenemos por delante una muy destacada, el World Padel Tour. Cuéntanos, Juan, ¿por qué hemos conocido la noticia no hace tanto? ¿En qué consiste este campeonato? Bueno, se trata de un GOPEM, que es el campeonato World Padel Tour femenino. Bueno, vienen las mejores raquetas y es el circuito exclusivo internacional que ahora mismo tenemos en España. Hemos tenido hace año y medio el World Padel Tour masculino y femenino. En este caso sería el femenino, es la segunda edición. El año pasado se hizo en Madrid con un montón de participación y sobre todo gran expectación. Y este año bueno, pues tenemos ya cerrado el 28 de octubre al 3 de noviembre. Que celebraremos aquí el único circuito exclusivo femenino que se va a hacer en Santander y bueno pues es una muy buena noticia para nosotros y bueno pues esperar que al igual que en la última edición pues tengamos la afluencia de público y el espectáculo que ha sido, probablemente sea televisado por un canal nacional y bueno pues estamos a las expensas de ultimar todos los detalles para que eso salga, vamos, sea una
tenga el mismo éxito que la pasada edición del World Padel Tour. Y es que además van a venir las principales figuras, ¿verdad? No es un torneo de aficionados, digamos, entre comillas, o de categorías inferiores. ¿Está previsto? Realmente es el campeonato internacional más potente que existe, y bueno, en este caso exclusivamente para chicas. Y bueno, pues hay que decir que bueno, en esa apuesta también por el apoyo al deporte femenino, tenemos algunas novedades en este año 2019 y bueno, pues lo que vendrá posteriormente. Novedades que iremos contando en los próximos programas, porque queremos hacer un repaso. Tenemos unas cuantas pruebas por delante, muy brevemente vamos a conocerlas, porque en mayo llega la media maratón y los 10 kilómetros Ciudad de Santander. Sí, bueno, pues hay que decir que la media maratón que normalmente se hacía individualmente, en este caso la tenemos combinada con los 10 kilómetros Ciudad de Santander, será el 5 de mayo, y bueno, pues es una prueba que está, bueno, pues ya institucionalizada, que antes se hacía en marzo, y bueno, pues ahora se modifica este calendario, y que esperemos que sea, bueno, ya definitivamente una fecha fija. Y bueno, pues se modifica también el recorrido, porque bueno, pues se va a hacer más lisa que otras veces, no recorrerá la S20, es un recorrido mucho más cómodo, pero sigue pasando por, bueno, pues por Reina Victoria, por el Sardinero y demás, con lo cual bueno, pues la parte bonita y la parte atractiva, sobre todo para todos esos corredores que vienen de fuera, pues se mantiene. Y bueno, pues con este nuevo circuito homologado además por la Federación Española, en estos días vienen a hacer la homologación definitiva, y bueno, pues esperemos que siga teniendo y que sea un punto de partida para que, bueno, pues a partir de ahora, y dejando ya la fecha definitiva y el recorrido pues mucho más accesible, sobre todo para los que quieren hacer marca, pues vaya creciendo en años venideros. Bueno, hemos visto las imágenes, tiene muchísima participación siempre aquí en Santander la media maratón. Los 10 kilómetros, la verdad que son pruebas con mucha participación. Pero avanzando, porque ya nos trasladamos de mayo a junio, torneo internacional de tenis femenino María de Villota. ¿Llega hasta Santander? Bueno, pues sí, es otra de las novedades, como te decía, que tenemos bueno, una apuesta clara por el tan de moda deporte femenino, y en este caso, pues bueno, pues van a venir también, es un torneo internacional con 3.000 euros en premios que organiza tanto la Fundación María de Villota, el legado de María Villota, como la Real Sociedad de Tenis de la Madalena. Y bueno, pues es una oportunidad de ver bueno, pues también a las mejores raquetas, en este caso a las mejores raquetas que van a ser profesionales en breve en nuestra ciudad, y bueno, pues en una de las mejores instalaciones deportivas de la ciudad, como es el tenis de la Madalena. Y será, bueno, pues la semana del 1 al 7 de junio, y bueno, pues esperemos que disfrutemos todos de esta excepcional pues competición, que se inicia ahora con vocación de, bueno, pues de hacer ser una primera edición de muchas, y que vaya creciendo con los años, y bueno, pues siendo un referente en el tenis femenino. Y gracias a ese legado de María de Villota. Y también pasamos de tenis a bádminton, el Campeonato de España Sub-13, en este caso, ¿dónde se va a realizar? Pues también el Campeonato de España Sub-13, que se hará en el Palacio de Deportes, y bueno, pues decir que se realizará el mes de junio, y bueno, pues disfrutaremos también de, bueno, pues de toda la base de este deporte, que bueno, pues gracias a la súper conocida Carolina Marín, pues está teniendo el auge que tiene. Y bueno, pues hay que decir que es un campeonato que en este caso cumple doble objetivo, al ser, bueno, pues de categorías base, que no solo vienen muchos participantes, muchos niños y niñas a participar en el campeonato, sino que muchas familias y mucho turísticamente tiene mucho interés por toda las familias y todo el público que se desplaza hasta, en este caso, hasta nuestra ciudad, para, bueno, pues para ver esta evolución. Y además, bueno, pues iniciando el verano, pues tiene el doble componente deportivo y turístico. Bueno, y también en junio vuelve otro clásico, este ya es muy conocido, el concurso de saltos de hípica. Como todos los años, vuelve aquí a Santander. La verdad es que ya junto al verano tiene que venir la hípica. Sí, la hípica es el pistoletazo de salida y es un evento referente, ¿no? Después de unas temporadas donde, bueno, pues la hípica estuvo, bueno, pues este concurso de saltos ha sido más a nivel nacional, vuelve a ser internacional ya en una segunda edición, y podemos decir que, bueno, pues que ya se está
poniendo como referente de nuevo en el calendario internacional de todos los grandes saltadores. Y habrá que decir que, bueno, pues que los que por parte de la organización de OPSA, pues está realmente echando un poco el resto para conseguir que esta prueba pues tenga no solo la belleza que siempre ha tenido de celebrarse en el Palacio de la Magdalena, en la península, y en esa campa de polo que donde cualquier jinete que viene pues considera espectacular y realmente muy atractivo con respecto a otras pruebas donde corren realmente en naves, o vamos, saltan en naves o compiten en sitios muy alejados de lo que es la belleza natural de la Magdalena. Y por ello, pues bueno, con ese potencial pues seguimos trabajando y tratando de que se consolide como una de las pruebas referentes a nivel internacional. Bueno, y ya como nos hemos quedado sin tiempo y ya me están llamando para terminar este programa, esto lo voy a decir yo, porque recuerden que en septiembre llega el Campeonato de España de Pitch and Putt al campo de golf de Mataleñas. Hemos hablado en el último programa de él muy en profundidad y les aseguramos que vamos a seguir hablando de él. Juan, de verdad, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nada, a vosotros y encantado. Bueno, y esperemos a todos ustedes que les haya quedado claro toda la oferta que tiene de Deportes de Santander. Nosotros, eso sí, vamos a volver el próximo martes a partir de las 10 de la noche para seguir hablando de nuestra ciudad. Así que nos vemos entonces.